or money. Hola a todos, hijos del Averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft. Bienvenidos a la serie de Botania en su 36º episodio. Y si recordamos, en el último episodio estuvimos aquí decorando nuestra plaza central de los spawnchunks y hicimos estos jardines, que los cuales me quedaron bastante, bastante suculentos. Y como seguramente habréis visto fuera de cámara, ha ocurrido la catástrofe. Exactamente, un Wither muy majo me tiró a la lava, me mató, perdí todo el equipo y tuve que volver a hacerlo. Me costó unos cuantos diamantes en la bromita, pero bueno, más o menos ya tengo casi todo recuperado, a excepción del pico de Sintouch, el cual todavía sigo llorando, llorando profundamente. Así que bueno, y debido a ello me he dado cuenta de una cosa importantísima, que como vuelva a perder el equipo no va a recuperar Peter. ¿Sabéis por qué? Porque el maná lo tengo por los suelos. Así que lo que vamos a hacer hoy es trabajar en una nueva generación de maná, y para eso vámonos a base, porque hay que empezar a craftear cosas. Hoy vamos a empezar con la granja de slimes. Sí, exactamente, es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a empezar, y no creo que podamos terminar, porque bueno, ya sabéis que es la granja de slimes. No son muy fáciles de hacer. Dejadme un momento que ponga el crono, que se me ha olvidado totalmente. Si preguntáis por qué, qué es lo que uso para el crono, me estoy andando hacia atrás porque soy un proaso de la vida. Ay, espérate. Estoy mirando y me están enviando tweets mientras estoy dando el inicio del puto crono. Vale, ya está. ¡Puto crono! Vale. Ya está puesto el cronómetro para no pasarme mucho de la hora. Luego se me olvidará que... Hola. Lo siento, no tengo tabaco. ¿Puedes irte a... Nether? No, no temas. Veamos. Te lo voy a explicar de una manera que lo entiendas, caballero. Caballero, no me da la espalda. Escucha. Esta es mi base. Este es mi sitio. Fuera de mi base. Que largues al puto Nether. Como no te vayas, te mato, Ah, bueno. ¿Lo veis? Así es como hay que hablar con un pigmen. Con intentarle las cosas como hay que contárselas. Así que, como he dicho, hoy vamos a empezar con el tema del Chunk de Slimes, que es otro de los grandes proyectos que quiero hacer para esta serie. Así que vamos a empezar a trabajar en ello. ¿Por qué quiero hacer una granja de slimes para generar mana? Bueno, sobre todo es por esta florecita. Aquí vamos a hablar un poquito de teoría, o lo dejamos para el siguiente. Sí, lo dejamos para el siguiente episodio, en la teoría de la generación de mana. Primero vamos a empezar a trabajar en encontrar un chunk de slimes, porque al encontrar un chunk de slimes a veces es un coñazo. Si os acordáis, recuerdo yo que en la Minecraft encontré un chunk de slimes, y allí cerca de mi base creo que también había una zona con un chunk de slimes. Sin embargo, después de reflexionar bastante, he decidido... Me voy a quitar la madre, para que la quiero llevar encima. Y a guardarla aquí dentro. Ay, para que no moleste. Como iba diciendo, he decidido que vamos a hacer la granja de slimes en los spawn chunks. ¿Por qué? No es por el hecho de que siempre estén cargados, porque eso a mí sinceramente me da totalmente igual. Que esté cargado o que no esté cargada la granja de slimes me importa más bien poco. Sin embargo, me preocupa el hecho de que haya más entidades cerca de mi base, porque ya me va bastante flojete el Minecraft aquí como para encima meterle más candela. Seguramente meteremos más cosas a la base, por supuesto, pero todo lo que sea entidades, intentar quitarlas. De hecho, creo que hay ahora mismo 263 entidades por aquí cerca. La mayoría son animales y ovejas y un montón de mierda
podridas. También hay cuevas que están sin iluminar. O sea, este no es el mejor sitio. Para eso vamos a abrir el librete mágico. Así que abrid conmigo la Lexicamotania en la página número... No, va por números. Número 5. En la parte de objetos místicos. En la parte de slime en una botella. Lo bueno, lo grandioso y lo maravilloso que tiene Botania es que tiene un detector de chunk de slimes. Ahora mismo se oirán unos aplausos de fondo. Tiene un detector como la mayoría de los... Bueno, da igual, eso no cuenta. ¿Cómo funciona este contenedor? Bueno, lo veremos en cuanto lo crece. Es un crafteo muy sencillo. Un poquito de Upglass, un poquito de Elementium y una bolita de slime. Como bolita de slime tengo patadas. Pues bueno, además nos pone que es que esto es muy útil para, digamos, conseguir slime balls o colocar una Narslimus. No, ya veréis en el próximo episodio por qué hace esa pequeña aclaración y difiere en eso, en por qué te pone conseguir slime balls y poner una Narslimus en forma diferente. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Vamos a craftear el objeto en cuestión, que si no nos vamos por los putos cerros de Úbeda. Cuando pongo esta voz es porque me entra el rejurgito, ¿sabéis? Porque a mí el rejurgito me llega cuando menos me lo espero. Pero bueno, esta vez lo he conseguido disimular un poco. Creo que no lo habéis notado, ¿no? El rejurgito. ¿Por qué cojones tengo un sistema de corpóreos si uno no lo usa? En fin, slime ball. Vale, slime balls. Vale, slime. Y una moto. Ah, vale, que es todo junto. Slime ball. Ahora, gracias. Vale, pues ahora simplemente tenemos que craftear esto de aquí. Y además vamos a craftear otras cositas. Una de ellas es un bacon con queso. Ya habréis visto cómo he matado un Widra. Así que necesito 3 de obsidian. 5 de glass. Una nether star. Ala. Venga, a tirarme mierda. Así. Así. Ah, no, vamos al revés. No sé hacer un beacon. Podría usar el beacon que tengo allí. Sí, pero no quiero mover. Soy un vago. Vale, ya tenemos el bacon con queso. Ya tenemos la botella de slime. Pero el mayor problema que tengo es tener que picar el chunk de slimes. Quiero hacerlo un pelín más. Diferente. Es como digo. Podría usar un terrestre, sí, pero no tengo mana. Sí, pero no tengo mana. Por tanto, vamos a ser un poquito más explosivos. Vamos a usar... No vamos a usar TNT. Vamos a usar algo mejor que la TNT. Así que vamos a ver si lo encontramos por aquí. A ver, sé cómo se llama, así que vamos a buscarlo por el nombre. Mana Charge. No. Mana. Sé que empieza por mana, pero no me acuerdo cómo sigue. Mana Lenses, Mana Destructor, Mana no sé qué. Mana Storm Charge. Esto es explosivo. No explosivo, no. Muy explosivo. Ojito, que esto es peligroso. De hecho, nos dice, nos aclara que solo un maníaco podría soltar una fuerza de este tipo. Es un peligroso. Bien, el Mana Storm Charge es una super TNT. Que en vez de explotar, digamos que lanza una rama de mana burst supercargados que producen explosiones al contacto con un bloque. Es como usar una lente de entropínimo pero para todas direcciones. Bien, es una brutalidad. Según tengo entendido, esto es muy peligroso y muy bestia. Y a la vez muy caro. Pero bueno, necesitamos 4 de TNT. Joder, qué bajones de GPS, por Dios. 4 TNT, 4 de Living Good. Y 4 Gaia Spirit. No, espera, ¿cuántos pide? No es tan caro. O sea, ¿qué pedía más? Gaia Spirit. Perfecto. Y con esto lo podemos hacer. No es tan caro entre comillas, porque aún así un espíritu de Gaia no es fácil de tener. Bueno, pues este es el Mana Storm Charge. Under of Fragments. Mira, un logro. Maravilloso. Que tengo por aquí mi pistolita mágica. Por cierto, he recuperado, ya lo he dicho, ¿no? Que ya he recuperado casi todo. Eso sí, me ha pegado un bocado a la reserva de maná. Me había pasado un montón de tiempo consiguiendo maná. Y ahora me he quedado vacío por dentro. Ay, por eso necesito tanto las limos y su generación brutal de maná.
Ay, Dios mío. Bueno, y Slime Balls, que los Slime Balls siempre nos vienen bien. A pesar de que tenemos bastantes por el hecho de estar en un pantano, no tenemos suficientes para hacer otro proyecto que tengo en mente. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a ir a los Spawn Chunks y vamos a buscar un chunk de Slimes. Debo ser culpable porque en parte creo que sé dónde puede haber un chunk de Slimes. Ya que lo he comprado complicativo, digo... tengo tos. Vale, vamos a coger 128 bloques of iron. ¿Por qué 128? Bueno, pues para tener un bacon también de máximo nivel. Ah, y un ingotito también. Iron ingot. No sé si con dos stacks me serán suficientes. Pues acaso me voy a coger otro stack de bloques de hierro. ¿Por qué? Porque puedo. Simplemente. Tres stacks de bloques de hierro. De hecho, tengo creo que unos 9 stacks de ores por cocinar todavía. Pero bueno, he preferido quemar piedra y tenerla cocinada. Porque en parte quiero tener decorado el chunk de slime de una manera en concreto. Ya lo veréis. Así que vamos para allá. No he hecho otro Dendirt, cierto. Así que no avanzaré ningún camino por ahora. Así que bueno, vamos a explicar más o menos cómo funciona el chunk de slimes. Lo primero de todo. Vamos a guardar el librito y vamos a poner el slime in a button aquí. Bien, cuando estemos en un chunk de slimes, el muñequito de barras se pondrá a botar feliz y contento como si hubiera tenido una erección preadolescente. Así que si nos acercamos por aquí, creo que era por aquí, ¿verdad? Era hacia el oeste, sí. Y ahora se pondrá a botar. Ahí está, ¿veis? Ahí que se pone a botar. Bien, aquí detecta que hay un chunk de slimes. Bien, lo primero que vamos a hacer es volver a la base porque soy subnormal y me he dejado una cosa importante, así que nos vemos ahora. ¡Ay, Dios mío, qué cabeza la mía! ¿Otra vez tú? ¿Otra vez está aquí el maldito pigmen? ¡Que te vayas al puto Nether! Dios, qué pesado es el maldito cerdete. Bueno, en realidad a lo único que he ido, espero que no me haya olvidado nada más. Creo que no. Un cofre, bueno, da igual, eso tampoco es tan grave. Eran los talismanes para recoger los objetos que fuera a dropear dicha explosión. No creo que vaya a haber muchos bloques que vayan a sobrar de eso, pero bueno. Aún así, quería verlo. Vamos a ver, lo primero es volver a buscar el maldito chunk de slimes. Quiero delimitarlo. Y quiero matar también esos cerdos. Así que dejadme que los mate un momentito. Así guardo la espada de Terastin en su sitio mágico. ¡Oh! ¡Comida gratis! ¡Comida gratis! No puedo evitarlo. Sí, es lo malo de no tener una granja de comida. Que de vez en cuando vengo a los spawn chunks a matar animales para coger su comida. Ay, Dios mío. Así pasa, que luego tengo un montón de cuero. Vale, vamos a ver esto que tengo menos. Bien. Bien. Como iba diciendo, el slime in a button se pondrá a botar cuando encuentro un chunk de slimes. Ya lo habéis visto. Se pone a botar tan feliz y contento como si hubiera... No, esta dirección no es. Es la del oeste. La del oeste es esa. De hecho, hay una aquí, creo, ¿verdad? También hay un chunk de slimes aquí. Aquí también hay otro. Pero este está muy cerca. Y no me mola que esté tan cerca del centro. Así que por eso quiero usar este de aquí. Aquí está alineado con el camino. Todo recto. Y aquí. Ahí está. Vale, ahora que ya sabemos dónde está nuestro querido chunk de slimes. No necesitamos solamente la hotbar. Vamos a aprender a delimitar un chunk de slimes. Bien, es muy sencillito. Le damos al F3. Podría usarlo con el slime in a water, sí, pero más impreciso. Vale, ¿veis el número que hay entre paréntesis? No donde las coordenadas, sino a partir de las barras, que pone C, dos puntos, y pone ahí un menos 8, por ejemplo, en la X. Bien, eso es el chunk, ese es el número del chunk, en este caso es el menos 8, 15. Vale, y entre paréntesis está los bloques, el bloque en el cual estás en la coordenada X en el chunk en cuestión. En este caso estoy en la 10, si veis, si me muevo en la X, varía ese número. Bien, como veis también en la Z también pasa lo mismo. Es decir, nos pone el número en cuestión de chunk y entre paréntesis el bloque en el que está. ¿Veis? Si me muevo en la Z, pues también varía. Vale, a partir del 0 hemos cambiado de chunk. Si os fijáis, para que veáis la definición gráfica, el slime ha parado de botar. Si me meto aquí, el slime bota. Si aquí, pues no bota. Bien, ese es el límite, es decir, aquí aún podría spawnear un slime en la altura correcta. Ya que, bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría de los chunk de slimes.
En la teoría quiero hablaros de un tema. A ver cómo lo explico. Vale, aquí. Los slimes son muy suyos, vamos a decirlo, son muy suyos. Y los slimes spawnean de forma diferente a cualquier otro mod de Minecraft. De hecho, tiene la prioridad más baja de spawneo. Es decir, si hay una posibilidad de que spawnee otro mob que no sea un chunk de slime, este no spawneará. Por tanto, tenemos un par de problemas. Lo primero, que el slime en cuestión solo spawnea a partir de la altura 39, hacia abajo. Es decir, si lo ponemos a la 39, pues no spawnearía, no lo sé, creo que no. Así que eso es lo malo. ¿Qué más particulares? Como he dicho, tiene la prioridad más baja, pero además tiene otra ventaja. Esa prioridad baja se elimina a la hora de que nuestro querido amigo, el slime de marras. De hecho, esto es un chun doble. Efectivamente, ¿verdad? Que era doble. Solo vamos a hacer un chun de slime, no voy a hacer dos. Oh, ¿me puedo hacer dos? Es doble. No me había fijado que era doble. Aquí tenemos un chunk de slimes doble, ¿eh? Por favor, mente, no empieces. No se te ocurra esa maravillosa idea de hacer doble doble granja de slimes. No, va a ser simple, No, no. No, no me vais a engañar, caballeros. No. Lo voy a hacer simple, ¿eh? Vamos a hacerlo simple. Vale, entonces aquí el 0. Aquí. Y de aquí ya voy tapando. Me da igual que bote el maldito muñeco. No, va a ser simple. No lo voy a hacer doble. Como iba diciendo, la teoría. Vale, aquí. Aquí lo spawnean, vale. A ver si lo he delimitado bien. Como iba diciendo, que me pierdo yo. La particularidad de los slimes es que spawnean a cualquier nivel de luz. Si tomamos eso en cuenta y el resto de mobs spawnean a partir de la luz 7 hacia abajo, la estrategia a seguir para hacer que los slimes spawneen y evitando a la vez que spawneen otro tipo de mobs es, obviamente, iluminando toda la zona. Sin embargo, también tienen otra particularidad, que spawnean, bueno, en realidad también spawnean parecido a los mobs, es decir, a partir de los 24 bloques. Y a partir de la 1.8 creo que despawneaban en el 32. Sin embargo, en la 1.7, como todavía no tenemos ese problema, el slime no despawnea hasta estar más de 128 bloques lejos de él. Es decir, que si por ejemplo estamos aquí, por aquí pululando, seguramente los slimes estarán spawneando cada 2x3. En parte por eso también he hecho que sean los slime chunks, en los spawn chunks. Porque, obviamente, vamos a estar aquí trabajando mucho. Es una ventaja. Vale, vamos a ver qué más podemos hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es picar un poco hacia abajo. Y quiero quitar el chung entero. Soy de los que me prefieren poner aquí el suelo de cristal y que veamos ahí los slimes ahí saltando y cantar como si fueran personitas felices. Así que lo que vamos a hacer es picar un poco hacia abajo. Unas 10 bloques de altura. Así que vamos a usar el... ¿Dónde está mi anillo de la corrección? Bueno, otra cosa que quiero hacer también es guardar las cositas que no vaya a necesitar. Porque, obviamente, caballeros, esto es peligroso. Estamos usando una TNT muy bestia. La idea es hacer un agujero abajo de unos 3x3 y encender la mecha desde arriba. No sé qué pasará. Si se destruirá el mundo, si no se destruirá el mundo. No lo sé, pero voy a evitar que ocurran problemas innecesarios. Voy a guardar los talismanes, que es una de las cosas más valiosas que tengo. Voy a guardar este de Ender. Vamos a llamar solo pala y pico. Y guardamos el resto. Un mechero. Vamos a llevar esto también. Esto no lo necesitamos, ya lo tenemos delimitado. La vara no lo necesito. Un poco de comida, un cubo de agua, un poco de maná. Y una pistola de magias. De magias potajes, vale. ¿Qué más necesito? Una mana charge, obviamente, para meter el pepinazo. Y vamos allá. Como he dicho, creo que iba a hacer una altura de unos 10, más o menos. Voy a bajar a 15 mejor, vale. ¿Qué más necesito? Que se me ha olvidado una cosa importante ponerme. Por cierto, una cosa que no he mencionado, perdón. Es hecho el Greater Band of Aura, que se supone que de forma pasiva se obtiene más mana. Lo cual no sé si será verdad, pero bueno, no lo sé. Pero si funciona, maravilloso. Vale, necesitaré, como he dicho,
y Bubble Skies, porque voy a coger el anillo de la corrección, voy a quitar el Greater Band of Mana. Ahí, y vamos a guardar esto aquí. El anillo de corrección, obviamente, para que no me líe yo a la hora de picar. Vale, vamos para allá. Seguramente esto también lo decoraré, ya veré cómo lo decoro, porque por desgracia el chugno está totalmente centrado en el camino y me va a joder un poco. Seguramente haré una sala, o sea, un edificio más grande que el chugno de slimes. Así, por allá lo extenderé un poquito para que sea más, digamos, que coincida con el camino. Y así de paso, pues hacemos el primer edificio del sitio. Ya veré cómo lo quiero decorar, todavía no lo tengo claro, Aún estoy pensativo con esto. Vale, vamos a hacer lo que he dicho, que es bajar el 100 bloques. Aquí hay una cueva. Esta está iluminada, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues bueno, se hace más facilito. Vale, vamos a seguir bajando. Vale, estamos en la altura 65, así que vamos a bajar hasta la 40. Vamos a usar la bajada doble para que no sea muy difícil. Ajá, por aquí. Esperemos no encontrarnos una cueva muy bestia por aquí, porque sería una putadilla. Vale, vamos a romper por aquí. Como he dicho, vamos a hacer una esta de un cubito Minecraft de 9 por bestia, o sea, un cubo grande, ¿sabéis? Vamos a hacer un pequeño cubito de para que Manachar, digamos, pueda soltar todo su poder. No sé qué bestia será esto, ¿eh? A lo mejor luego es una mierda pinchar un palo y me han timado y he gastado un espíritu de Gaia para. Pero si funciona como yo creo que va a funcionar, va a pegar un pepinazo que aquí se va a cagar Tomios. Vamos allá, seguimos rompiendo un poquito. Sé que dije un cubo de 3x3, pero bueno, también no pasa nada si hacemos un poquito más grande. De hecho, voy a bajar un piso más. Más que nada, ya lo he dicho, es para que pueda, digamos, soltar todo su poder a lo vasto. Vale, ahora vamos a poner esto aquí. En el mana chat lo voy a poner aquí. Seguramente lo accionaré desde arriba, así que tendré que apuntar bien. Y ahora ya nos vamos para arriba. Venga, vamos para arriba. Subimos. Ahí. Seguimos subiendo. La verdad es que vamos a subir un poco coñazo, ¿eh? Seguramente no veréis una mierda, así que pistolita. Que para eso la tengo. Para este tipo de situaciones donde no hay luz. Bla bla bla. Vale. Me acabo de caer, ¿verdad? Sí, soy subnormal. Me he caído yo por tonto. Vale, sigo subiendo en espiral. De hecho, aquí está el agujero, sí. Vale, y ahora lo que voy a hacer es subir por aquí, épicamente. Vale. Joder. Ay. Bueno, he roto un poco de suelo, pero no creo que le importa a nadie, así que bueno. Nadie ha visto nada, ¿eh? Que conste en acta. Vale, y ahora toca el momento de la verdad. Vamos a quitarle el mana, el flash, como lo necesitaré. Y ahora toca disparar al mana charge. A ver qué pasa. ¡No! ¡No! Creo a ver quién va a bajar ahí. Upsi. Esto. Mis cosas están ahí abajo explotando. Y tengo que coger. Hostia. Ahí están pasando cosas malas. Me he caído dentro de la bomba explosiva.
Y ahora tengo que bajar, tú. ¿Y cómo bajo? Buena pregunta. Necesito un pico. Voy a hacer un pequeño corte para conseguir un pico. Ay, ay, Dios mío, me estoy partiendo el culo. Creo que acabo de perder todas las cosas que tenía. Ay, otra vez. Bien, ya estamos de vuelta con todo mi retraso. Así que vamos a intentar recuperar las cosas después de haber sido... Después de haber habido 360.000 explosiones, las cuales creo que ni de coña van a estar ahí. Aunque creo que ha habido explosiones, sin embargo, parecía que las cosas estaban ahí flotando, ¿no? Algo así, no sé. Pero bueno, vamos a intentar bajar sin intentar pegar una super hostia. De hecho, parece que hay una bajadita. Vamos a intentar bajar sin morir. Si cumple. Bajando. Uy, no veo yo muchas cosas. Me parece a mí que aquí han fumado, ¿eh? Oh, hostias. Creo que el pepinazo ha sido demasiado bestia, ¿eh? Apuntamos barco como animal de compañía, pero creo que la explosión ha sido un pelín exagerada. Caballero, creo que han fumado. Podemos decir que la explosión ha sido un éxito. Mi estupidez es... es enorme. Qué hostión, qué pepinazo me han dado. Madre mía. Mira que hay que tener retraso, ¿eh? Y lo mío tiene puto delito, o sea. Mira que voy a ir con cuidado con el shift para evitar de caerme. Y voy y me caigo. O sea. Creo. La he cagado un poco. No, Dios mío, creo que ya tengo hasta el título del vídeo. Nunca te rites sobre TNT. Ay, Dios mío. Por cierto, hay que decir que madre mía la cazaría aquí, ¿eh? No, ni de coño, no. Ya he perdido. Ay, he atacado otro pico de fortuna. Me cago en un pico. No sé qué he perdido. Creo que lo miraré luego en el vídeo. Madre mía la que se ha liado aquí. Por Dios. Madre mía. Creo que me he pasado un poquito con el pepinazo de la mala charla. Un poquito bastante. De hecho, es curioso que en altura casi no haya explotado. Pero madre mía. Aquí ha habido una explosión bastante interesante. Pues nada, podemos confirmar que he perdido un pico de fortuna otra vez. El anillo de la corrección, el anillo no sé, bueno, luego lo miro, así que bueno, como me tocará recuperar cositas y demás cosas, creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Ay Dios mío, la que he liado. En fin, así que como he dicho, creo que vamos a ir dejándolo por aquí. De hecho, mira, vamos a despedirnos hasta por aquí todo. Porque tengo que subir y me da un poco de cosa. Así que ya sabéis, nunca aterricéis en una TNT. Nunca aterricéis en una TNT. Y... ¿qué más puedo decir? Soy muy tonto. Si os ha gustado, le podéis dar un like. Ya sabéis, el reto de likes para este episodio será de unos 20 explosivos y suculentos likes. Así que ya sabéis. Si os ha gustado, le pueden dar un like gratis y que os la pique un pollo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que incluso hasta voy a tener que tapar algo. La mala charla es un pelín peligrosa. Adiós.